Hola, Speakeeper. El día de hoy traemos una revisión muy esperada, muy hypeada de hecho, que es la de los Tornados V4, la edición Pioneer y la versión Flagship. En estos cubos vamos a ver cuáles son las diferencias, en qué han mejorado el Tornado V3, que posee un cubo súper bueno y aún posee el récord mundial de 3x3 single. Vamos a ver si vale la pena el hype también, o si las modificaciones son muy ZZ. Y empezamos ahora. Vamos a empezar abriendo el, si no me equivoco por los imanes, esta es la versión flagship y aquí tenemos el cubo. Vamos a dejarle al Pioneer un ratito de lado. Ambos traen los mismos accesorios si no me equivoco, así que también solo vamos a revisarlos en esta caja. Vamos a poner acá. Y vemos que trae un desatornillador, ya parece profesional, más, mucho más moderno o profesional, como dije, que los que traen los cubos ahora. Aunque el hacha de batalla de Moyo sigue llevándose la victoria. Trae una bolsita impermeable, si no me equivoco. Impermeable. Impermeable. Obvio, o sea. A ver, trae una botella. Está bastante bien. Es de hecho mi bolsa favorita. Me gusta más que la de Gan por el hecho de que tiene por dentro suavecita y por afuera no le puede entrar agua. Ahora también tenemos los panfletos. Ahora me han dicho que los Tornados T4 vienen con manual de RU o RUX. Acá está CIFOP. Vamos a ver si no me mintieron. ¿Qué es eso, Mark? RU es el método inventado por el francés que se tiene el mismo nombre RU o R-O-U-X. Rogues. Así, Rogues, si lo quieren pronunciar en español. Y sí, aquí está el manual de RU, chicos. Así que si quieren aprender un nuevo método con su cubo nuevo, pues están completamente equipados. Ahora también tenemos el manual de CIFOP, ¿no? Creo. O el manual de método básico y manual de CIFOP, chicos. O sea, este cubo, tú quieres aprender a armar primero el básico y luego quieres aprender a armar métodos avanzados, puedes hacer lo que quieras. Y con este me voy a quedar, que es el manual para ajustes. Y ya por último viene mi segundo acceso favorito del cubo, que es su toallita, se podría decir, para limpiar el cubo. Que también me parece bastante útil. Bueno chicos, acá tenemos el Tornado y vamos a abrir la caja. Se parece mucho a la de GAN 14-13, esa que se abre, pero esta es magnética. Y aquí ya tenemos nuestro Tornado Flagship. ¿Está? Magnético. Y bueno, a simple vista pues es un Tornado normal. Pero cuando hacemos un giro de 45 grados vemos que los imanes de las esquinas son ahora los que tienen la ranura. Ahí pueden verla. Porque ahora este cubo se ajusta por las esquinas. Y en las aristas ya no tiene nada. Es completamente, completamente no, pero es mucho más liso. Y vamos a ver ahora, los colores por si acaso son los mismos que el Tornado regular. No hay ningún cambio ahí. De hecho por dentro también es primary. Vamos a ver ahora qué tal el ajuste. También mantiene el ajuste con la manivela. Ahí está. Así que creo que no voy a necesitar eso al final. Pero por si acaso lo vamos a ver después. Y después de haber visto los cambios de ahí, creo que también tiene un cambio de piezas. Bueno. Para los que no saben, el Tornado tenía este imán un poquito más hacia afuera. Ahora lo tiene casi al ras de la base. Significa que este cubo es más compacto, supongo. Ahí pueden ver un vistazo también rápido al core. Es completamente translúcido. Ahí está. Y esta parte no ha cambiado tampoco. Así que es como un Tornado V3 reajustado. De hecho, los problemas más importantes del Tornado V3 no era el giro, los materiales, no.
era, su problema era que era un cubo frágil, que los imanes no estaban pegados y salían las piezas, ¿no? Muchas personas nos han llamado para hacer customer service del Tornado B3. Y según tengo entendido también, este Tornado B4 sí han ajustado todo. De hecho, es más pesadito, se siente más apretado todo. Bueno, chicos, ahora sí vamos a pasar a los primeros Órale. giros. Wow, es muy, muy suavecito de estirar. No es muy rápido, lo cual, por lo menos personalmente a mí me gusta. Igual ya saben que se puede ajustar la velocidad también. El corte de esquinas, así, 45 grados, sin problema. Si no me equivoco, yo lo tengo ahorita en tensión número, movimiento hacia el centro número 2, y las tensiones están de fábrica. No, excelente este cubo. Cabe resaltar también, para los que no saben, que los tornados son un poquito más pequeños que los cubos de tamaño normal. Acá tenemos un B5, y pueden ver que es como que medio milímetro más chiquito. Así que es una cosa a tener en cuenta. Pero Ideal para igual 8. está bastante bien. Y perfecto para OH también, ¿no? No, en cuanto al giro, corte de esquinas y velocidad de fábrica, me parece excelente este cubo. Muy, muy bueno. Es como un Tornado B3 reloaded. Sí, bastante, bastante bueno. Y ahora vamos a ver qué tal es el flagship. Con todo y sonido de ambulancia, vamos. Empezamos con el Tornado B3 Pioneer. Y abrimos otra vez la caja. Este es el único que tiene versión UV. Así que si el UV es importante para ustedes, chicos, el Pioneer es su mejor opción. En cuanto al giro, vamos a ver las diferencias físicas del cubo superficiales. Acá podemos ver que tiene triple imán en la arista. Esto sí es algo completamente único del flagship, perdón, del Pioneer. Ese triple imán. Y según he estado entendiéndome, estos dos repelen el imán de la esquina y solo este la atrae, haciendo el clic súper preciso. Vamos a hacer de frente los giros porque si revisamos tiene el mismo ajuste dual. Ah, este es blanquito. Bueno, otra manera de diferenciarlo es que este tiene el ajuste dual blanquito. Pero de ahí sí son iguales. Diría que este es aún más cuadrado que el flagship. Cuidado. A ver, corte de esquinas. 45. Suave. Aunque no sé, siento que acá me cuesta más, pero tal vez sea simplemente la sensación del cubo, que hemos cuadrado. Corte reverso en ambos es una pieza exacta. Ahí abajo, perfecto. No hay que pedirle más al cubo, sino un popea. Eso sí, no tengo en ningún momento sensación de que vaya a popear o sea, corregirse estos cubos, están muy bien construidos. Y de hecho, este, como les digo, lo siento hasta más lento que el flagship. Pero igual los vamos a lubricar antes de testearlos y después de esto voy a dar mi opinión final. Ya, voy a hacer un sol rápido, chicos, con el Pioneer. Está. Y ahora un sol rápido con el flaxo. No, DNF. Pero igual, chicos, han visto estos cubos de fábrica. Buenísimo, 100% recomendable. Ya listo. Y bueno chicos, eso ha sido todo por la revisión del Tornado B4, tanto la versión Mavenir como la Flagship. Ambas me han gustado mucho, pero creo que la mejor impresión me la dio el Flagship. Además, tiene un valor menor que el Pioneer, así que puede ser su mejor opción. Y si son fans del Tornado y quieren una versión más segura, que no les dé la impresión de que puede copiar o salirse alguna pieza como ha pasado muchas veces, sí o sí les recomendamos la versión Flagship. Y si quieren probar lo más moderno que ha sacado Gigi, les recomendamos la versión Pioneer. Así los cubos son muy buenos y ya saben, link de compra van a estar abajo en la descripción. Recomienden este video a alguien que quiera saber sobre los nuevos Tornados B4 o está empezando a adquirir uno de ellos y nos vemos en algún otro video. Hasta la próxima.